Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Dimitrix y el día de hoy vamos a hacer el entrenamiento nivel 1 de cómo hacer fondos o dips en barras paralelas. Así que prepárate, suscríbete al canal, activa las notificaciones que le vamos a dar con todo. ¡Boom! Muy bien chicos, chicas, para este primer ejercicio vamos a utilizar las paralelas. Es importante que si las paralelas se pueden ajustar, tengan desde la punta del dedo hasta la punta del codo una distancia más o menos para que sea cómodo para ti trabajar. O unos 50 centímetros para hombre o unos 40 centímetros para mujeres. Más o menos esa sería la medida. En este primer ejercicio lo que vamos a hacer es quedarnos con los codos totalmente bloqueados por encima de la paralela y en vez de tener los hombros aquí, los empujamos lo más abajo que podamos durante 8 segundos. Piernas juntas y apretadas. Sería así. Codo siempre extendido, en vez de tenerlos aquí y así, voy a empujar hacia abajo lo más que pueda, mirar al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansamos 90 segundos y hacemos 3 rondas. Dale con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio seguimos trabajando en la paralela y vamos a hacer no me importa. Sería llevar el hombro hacia las orejas con los codos extendidos y luego alejarlo lo más lejos que pueda, 10 repeticiones. Lo que importa aquí es el máximo rango de movimiento que puedas tú hacer, no importa la velocidad. Si no tienes paralela, esto lo puedes hacer en dos cajones o dos sillas que te queden suficientemente altas y bien estables. Los codos siempre extendidos, súper importante que eso siempre esté extendido. Ya sabemos la medida. Mira al frente, hombros a las orejas, piernas juntas y apretadas y empujamos la paralela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mantén la mirada al frente, 7, codos extendidos, 8, 9, una más y 10. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas y hacemos 3 rondas, con todo que sí se puede. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle con todo. Muy bien chicos, chicas, para este nivel vamos a hacer 3 rondas de 12 flexiones en el piso, bien hechas, siempre extendiendo los codos por completo, manteniendo esa posición de Michael Jackson, retroversión pélvica, las piernas juntas y apretaditas y se verían así. Trata de hacerlas en dos tiempos, uno para bajar y uno para subir, 12 repeticiones. Codos extendidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una más, y 12, y una por si me faltó. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas, hacemos 3 rondas con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio vamos a hacer 3 rondas de 12 segundos de calambre chino o hollow. Déjame saber aquí abajo en los comentarios cómo tú lo conoces, se vería así. Recuerda llevar el ombligo hacia la columna, la parte lumbar o la zona lumbar siempre tiene que estar pegada al suelo, piernas juntas y apretadas, punta de pie, el bíceps queda por detrás de las orejas y aguantamos ahí 12 segundos. 1101, 1102, 1103, los hombros a la misma altura que los hombros a la misma altura que los talones. 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas y le das con todo. Una sugerencia es que te grabes cada vez que estés haciendo los ejercicios para que tengas mucha más conciencia de lo que estamos haciendo. Porque a veces estamos haciendo algo, pensamos que es lo correcto y resulta que estamos haciendo algo totalmente diferente. Dale con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio vamos a hacer 3 rondas de 12 segundos de Superman, en este caso parecido al hollow pero boca abajo, también lo conozco como canoa, déjame saber aquí abajo como tú lo conoces y aguantamos 12 segundos. La mirada en el suelo, codos extendidos, piernas juntas y apretadas, 1101, codos extendidos, 1102, 1103, 1104, aprieto los glúteos, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111 y 1112.
Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas y ya sabes, dale 3 rondas con todo que sí se puede. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ya sabes que eso me mantiene full motivado. Dale con todo. Muy bien, chicos, chicas. Hemos terminado el entrenamiento nivel 1 de cómo hacer dips o barras en paralelas. Si no pudiste realizar alguno de estos ejercicios, me lo dejas saber aquí abajo en los comentarios. Dale con todo. Nadie te está apurando. Ve con paciencia. Grábate. Muy importante que te grabes para que así tú puedas observar cómo lo estás haciendo. En Instagram aparezco como Dimitrix. Me puedes enviar los videos o etiquetarme en tus historias y así lo voy a ver. Y si tengo que darte alguna sugerencia siempre para mejorar, lo voy a hacer. Dale con todo que sí se puede. Suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Boom!